Estamos hablando de un desastre. De un desastre. Estamos hablando de la peor selección por lejos de la eliminatoria de Sudamérica. Último, teniendo los jugadores en los partidos anteriores más importantes que tiene. No, Perú no tiene nada. Fossati, la verdad que está haciendo magia, está vistiéndose de Harry Potter, pero la verdad que no puede, con esto no puede, Julio. Bielsa puede poner a su esposa, a su hija, quien quiera en la saga. La lógica dice que Uruguay debería ganarle con autoridad. Quispe, Jesús Castillo. Quiero Quispe, la sí. Verdad que no lo tengo. Yo tampoco lo tengo tanto. Es más, ¿querés preguntar a la gente cuándo juega Uruguay-Perú? No sabe. ¿Preguntar a qué hora? No tiene idea. ¿A qué hora juega? ¡Ni idea! Y ya a pocas horas del partido contra Uruguay, la prensa uruguaya ya habla de este encuentro. La verdad, para ellos sienten que es un partido bastante fácil y de trámite. La prensa uruguaya en general ni le ha dado mucha importancia. Algunos mencionan que ni siquiera saben cuándo juegan y también no conocen a los futbolistas de la selección peruana. Tal es el caso de Piero Quispe. Se ven como ganadores en Lima. Para ellos no hay manera de que Uruguay pierda contra Perú. Lo ven tan fácil que si pasa mencionan que deberían votar a Bielsa. Somos la peor selección de Sudamérica y la tabla así lo demuestra. En fin, es la verdad. Escuchemos a los periodistas. Por algo, bueno, a ver, por algo está último Perú, por algo tiene 3 puntos, por algo no ganó un solo partido. Y todas las bajas que tiene, ¿no? Porque a ver, está último teniendo los jugadores en los partidos anteriores más importantes que tiene. La verdad, a ver, yo ayer pensaba, pa, el equipo este que pone Bielsa, la verdad que no me llama, no me... Pero la verdad, a ver, puede jugar la esposa de Bielsa en la saga. Ah, bueno, que Perú, la verdad, yo creo que con mucho respeto a Perú... Acaban de incrementarse las posibilidades de Perú para el partido frente a Uruguay, Julio, por eliminatoria. Es una realidad, la verdad, no me puedes decir que no. Perú no tiene nada. Fossati, la verdad, que está haciendo magia, está vistiéndose de Harry Potter, pero la verdad que no puede, con esto no puede, Julio. Bielsa puede poner a su esposa, a su hija, quien quiera en la saga... Perú no va a atacar a Uruguay. La verdad que Uruguay que se ocupe por atacar, que de la mitad de la cancha para adelante Uruguay tiene a todos los titulares a disposición, aunque Bielsa quiera hacer una cosa rara ahí, desarmar todo, pero Uruguay igual va a terminar ganando, la verdad. Perú no tiene chance. Debería. Si no gana Uruguay, la verdad es quita técnico. O sea, está, obviamente que sabemos que con Bielsa es diferente y no es que es un técnico que se echa por malos resultados, pero sería un resultado saca técnico. ¿No? La verdad que se lo dije a Fossati, digo, el viaje de arena gruesa que agarraste, flaco, es una cosa de loco. Es Alberto. Dijiste, bueno, sí, directo. Hablado con él porque sí. Como que en este momento él está necesitando... Con 3 puntos en este momento, es la única selección que no ganó en Sudamérica. Le han metido 10 goles, ha hecho únicamente 2 goles en 8 partidos. Bueno, estamos hablando de un desastre. De un desastre. Estamos hablando de la peor selección por lejos de la eliminatoria sudamericana. Conclusión, Uruguay es de las mejores selecciones por jugadores del continente. Pero si va a jugar una de las mejores selecciones del continente contra la peor selección del continente, la lógica dice a priori que Uruguay debería ganar el partido y debería ganarlo con autoridad. Esa es la verdadera historia. Para mí le metes un gol a Perú y le metes 2 goles, después sí, o 3 goles. Sí. Para mí ni siquiera deberían venir a pelear titularidad. Decir un par de cositas de Perú. Lo vi la doble fecha anterior, los 2 partidos. Sí. Es una selección que juega bien. El problema que tiene Perú es que no tiene calidad individual. Uh-huh. Me explico, por ejemplo, con Paraguay acá dijimos, tiene este, que si los ordena, sí, es una selección de temer. A mí me parece que Perú no tiene calidad individual y en eso Uruguay le gana. Me parece que Uruguay... En calidad individual le gana Uruguay a la mayoría. No, pero me parece que Uruguay tiene... A mí me parece que para destacar, Perú tiene a Galese, que es un buen arquero. Sí. Y en la saga tiene a Callens, que es un buen defensor. No me vendas a Perú ahora. No. Yo lo que digo es que ya me vendiste en a realidad, Venezuela como si fuese Francia en América. A mí me parece que para Perú es la final del mundo. Va último, bitch. Para Perú es la final del mundo. Perú tiene todas son finales del mundo. Pero para esta es la final. Porque lo que implica Fossati delante, está la nueva escuela con la vieja escuela. ¿Cuál es la nueva escuela si no tienen 70 años? La escuela, ¿qué tiene de nueva escuela? Con todo esto que se dijo de Uruguay, crece un poquito Perú. Pero insisto que Uruguay tiene, a nivel individual, tiene que ganarle. Sí, Uruguay tiene, yo insisto en esto, salvo... ante un equipo que le cuesta ganar, que le cuesta hacer goles, que tiene problemas de recambio de todo tipo, me parece que Uruguay está
por encima y en perfectas condiciones de ganar el partido en Lima frente a Perú. Agarro un celular, bajo a la calle y le pregunto a la gente, ¿cuándo juega Uruguay? Y la gente no sabe, no sabe. Bueno, no, ahí no, tenés el termómetro. No le interesa a nadie. Es más, querés preguntar a la gente cuándo juega Uruguay-Perú, no sabe. Preguntale a qué hora, no tiene idea. ¿A qué hora juega? Ni idea. Ni no, bola. No, no, a vos te pregunto. Ni bola. No sé, no me interesa. ¿Pero cómo ni bola? ¿No vas a ver el partido? Sí, cuando me entere que esté prendida, ¿te relatás vos? No. Entonces no lo miro. 22:30 juega Uruguay. Perú está hambriento de un triunfo. Perú está último. Y para el técnico, para Fossati, a veces duele uno decirlo, debe ser la última oportunidad. Entonces, Fossati va a decir plata o aquello. Va a tirar el equipo a tratar de ganar el partido contra la selección uruguaya. Y entonces ahí va a ser necesario tener una gran fortaleza de marca en el sector medio del campo como en la defensa, ¿no? Sí, Uruguay vuelve a tener de la mitad de la cancha hacia adelante el equipo titular. No te extrañe que si Fossati saca un buen resultado el viernes, aparezcan muchos entrenadores, periodistas. Pero por la relación con él, mío, por amistad. Muchachos, vamos a buscar un técnico de 14 millones de dólares. Fossati, y tenemos no, a Fossati perdón, en Perú, perdón. Con Chacho Espalito. ¿Fossati no dirigió ya la selección uruguaya? Sí. ¿No quedó eliminado un mundial? En el repechaje, cuando iban 5, ¿no? Sí. Ya dirigió. O sea, pero pará, si pierde el pato pierde Uruguay, ¿qué puesto queda? Bueno, no quinto, sé, sexto. No sé, depende de... ¿Tomás la tabla de posiciones? Depende de los demás. ¿Te preocupa si la eliminatoria? No, pero lo que digo es que si vos tomás la tabla de posiciones en comparación a la que estaba Fossati, Dani, sí. Que, Bielsa tiene que salir para decir que Bielsa mejor que Fossati, por lo menos más de quinto. Si va... Por favor, ahora no vamos a poner eso por la tabla de eliminatoria. Uruguayo va a ser muy parecido. Pero pará, yo te voy a decir algo. Si esta doble fecha a Uruguay le va mal... ¿Qué es que le vaya mal? Uno o dos puntos de seis... Eso es que le vaya mal. Bueno, a mí me importa ojo mucho lo más. Que viene, a porque después, pará, después te viene. ¿Colombia? Colombia, Brasil, Argentina y Bolivia en La Paz. O sea, Colombia, Brasil, noviembre. Y el año que viene, la doble fecha es La Paz y Argentina. Sí. Argentina, Montevideo. Y después te viene Paraguay, Venezuela, Perú, acá en casa. Sí, es un calendario igual al de la última vez. Pero aparte, a mí pero ¿vos qué la clasificación no está en riesgo. Yo creo no, no, que. Yo creo que no, pero. Esta eliminatoria se transita procurando mejorar al equipo para que llegue lo más fino posible y con mayor funcionamiento a la Copa del Mundo. Yo sí, lo que pero, sí, pero para lo que pero sí los creo. Hay que hacerlo contra los rivales débiles. Bueno, pero lo vas haciendo, lo vas haciendo. No te preocupes. No queda nada por salir primero, por salir quinto. No te preocupes. Ah, yo igual quiero salir cuanto más arriba. Sí, mejor. Obvio. Por bien, el tema de estatus. Por el tema del ranking FIFA. No sé. No, por qué y sobre todo de estatus, de respeto, que te ganas el respeto de los demás. Lo que más te debería preocupar o te debería focalizar es en función de que Bielsa puede ir armando un equipo a lo largo de todo este tiempo pensando en un plantel competitivo para el Mundial, que es su próximo desafío. La eliminatoria en sí misma en eso está, en eso no está. Tiene ningún valor. ¿Sabes cuál es el valor que tiene la eliminatoria? Jugar con Brasil y Argentina. Ahí sí, cosita la atención de todos. ¿Con Colombia no? Mira, ahora, ¿con Colombia no? Agarro un celular, bajo a la calle y le pregunto a la gente, ¿cuándo juega Uruguay? Y la gente no sabe, no sabe. No, ahí sabe. Tenés el termómetro. No, pero vos decís que con Colombia no le importa la gente. No el partido sabe. Con Colombia no le importa a la gente. ¿Eh? El partido con Colombia no le importa sí, a la gente. Sí, un día antes de jugar. Bueno, está, pero no le interesa importa. A nadie. A nadie. Es más, querés preguntar a la gente cuándo juega Uruguay-Perú, no sabe. Preguntale a qué hora, no tiene idea. ¿A qué hora juega? Ni idea. Ni no, bola. No, a vos te pregunto. Ni bola. No sé, no me interesa. ¿Pero cómo ni bola? ¿No vas a ver no el partido? Bola. Sí, cuando me entere que esté prendida, ¿te relatás vos? No. Entonces no lo miro. 22:30 juega Uruguay el viernes contra Perú. ¿Vas a tratarlo vos? No. Entonces no lo miro. El martes juega Uruguay con Ecuador en Montevideo. Ah, en serio, pará, vamos en serio. Me parece que estamos dando demasiado color a algo que no tiene razón de ser. Que es la tabla de posición. No tiene razón. Ah, de ser. Bueno, la tabla. Estamos dando un color y vuelta. Yo por creo lado, que dos de seis. Más a largo el camino a abril, mayo, no sé. No, se juega en noviembre primero. Sí, pero después tenés. ¿Cómo es? Colombia, Brasil. Colombia acá y Brasil afuera. Y después Argentina y Bolivia La Paz. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que le llaman ahora? En el alto juega ahora, sí. Ay, pero yo lo que te digo es, la eliminatoria se pone interesante cuando viene Argentina, Brasil, y como dice el Vichy, también, es verdad, Colombia. Después... Claro, pero te vienen esos cuatro... Dani, por Daniel, eso te digo, la selección lo único que tiene atractivo es saber cómo se desarrolla o cómo se transita esta doble fecha en relación a
relación cuerpo técnico, grupo humano, y después los partidos con Argentina, Brasil y Colombia. Después no tiene más gracia ninguna. Después es todo. Ensayo, yo creo que tiene que ver Uruguay compitiendo con Uruguay mismo. O sea, Uruguay tiene que mejorar, lo dicho.